Yo soy danzante de pascola, artesano y músico tradicional. Y de danzante, pues, danzo en las fiestas, bailo pascola en las fiestas tradicionales mayas. A mí no me gustaba bailar pascola. Y en una fiesta me dije en mi mente que se sentirá bailar pascola, no sé, yo digo que no me gusta. Dije, voy a bailar pascola esta noche y bailé. Y me sentí muy orgulloso, muy bonito sentirse, un sentimiento que nunca había sentido y que nunca voy a volver a sentir, o sí, cuando lo dance, porque eso ya lo traigo en la sangre de mi padre, de parte de mi padre y de mi madre. Siento la vibra del suelo, siento la vibra de las personas, siento la vibra de todos mis compañeros que están conmigo danzando. Tú lo sientes en orgullo, en la mente, porque tú sabes que esa felicidad que tú tienes al ser un pascola, un músico, un artesano, no cualquiera va a tener esa cualidad. Hago artesanías como máscara de pascola, de fariseo, hago pulseras, collares, aretes. Mi papá es artesano, es tradicionalista. Él me ayudó a relacionarme con muchas personas para poder aprender lo que ahorita, hasta ahorita sé. Un día me dijo, ¿quieres aprender? Y yo le dije, pues que sí. Y él me empezó a enseñar a trabajar la madera, cuero, pieles. Hasta ahorita estoy en pie haciendo todas esas cosas. ¿Qué madera es? El rey de álamo, que se da en los ríos. Cuando yo enseño a otros niños, me siento muy orgulloso porque les estoy enseñando unas cosas que ellos no saben, que yo sí sé y quiero compartir la información que yo tengo, el conocimiento que yo tengo. Le va dando forma a la frente para que vaya bajando así por aquí. Sí. Para que la va redondeando aquí. Yo les enseño a hacer pulseras, máscaras, sonajos, aretes, collares. Pues se siente muy feliz porque yo les enseño. Les enseño a hacer artesanías, a bailar pascola o a hacer música. La máscara de madera es muy sencilla porque es muy suave la madera, no duele. Y hay unas que están hechas a tu medida. Porque tú las encuentras y la que te gusta, además de lo que tú estás interpretando, te sientas a gusto y más con lo que tú sientes. Mi padre tiene un museo, de ahí yo empecé a ver a mi papá y a mi mamá, que ellos hacían recorridos. Pues yo dije, le voy a ayudar a mi papá y a mi mamá. Primero yo me iba atrás de ellos a ver qué es lo que hablaban, qué es lo que decían. Y me gustó y empecé a aprender, me aprendí todas esas palabras, todo lo que ellos sabían, el conocimiento. Y ya yo lo hice y hasta ahorita en la mente lo traigo. Y me gusta explicar, dar el recorrido a las personas que vienen a visitar este museo. Este es un violín tradicional mayo, donde con los que tocan los labeleros tradicionales mayo de aquí de Sonora. Este es un arpa. Estos son tapestis, es palma cocida. Palma cocida con hojas. Me siento muy orgulloso de enseñar a otras personas que no saben lo que yo sé y compartir esa información que yo tengo y que ellos no, para ayudarle a que ellos conozcan más sobre sus tradiciones, sobre sus raíces. Hay mucha gente que no sabe porque no le hace caso a sus papás sobre las tradiciones que ellos acostumbran a hacer. Pero lo que nosotros queremos es que eso no se pierda, porque es un orgullo muy grande para la gente y para la humanidad. Yo cuando bailo nunca demuestro una cara fea, me expreso de buena manera con la gente y con nuestros compañeros tradicionalistas. La gente me felicita, que a temprana edad he sabido bailar muy bien. Mi vida sin esto sería muy triste porque no supiera lo que traigo en mis raíces. Yo siento cuando estoy bailando y danzando pascola, es un orgullo por transferir la tradición que tengo, lo que traigo en mi sangre, por bailarlo en fiestas tradicionales. Mi deseo es
poder ayudar a los niños para que aprendan a hacer lo que yo hago, para que se desarrolle y no se pierda la tradición.